ahí te doy, yo sí que tengo mucho fuego. Eres el mejor de todo el evento, a costa de solo el pensamiento que sienten ellos. Ay, empiezas tú. Bueno, yo estoy solo, así que empieza Rex. Les agradezco que se pusieran de acuerdo. Tu única excusa es decir, esto es freestyle al momento. A ver, analicemos a este vale. Deja las batallas, corta ese puto cable. Empieza a tener una vida estable. Tengo trabajo y una novia que siempre me va a amar. Me da comida mi mamá. Lo que no es estable es que seas más bueno que él y no quisieras empezar. Pero ¿sabes lo que te afecta mucho más? Que emocionalmente en las batallas estabas tú muy mal. Necesitas reconfortar tu mujer, carnal, porque es la única manera de que tengas algo sentimental. No, hay más maneras de tener algo sentimental. Como cuando la maestra de chico te dijo que estabas mal, pero te sentiste inseguro para decirle a tu mamá. Y tu única solución fue encerrarte a llorar. Última vuelta. Fue encerrarte a llorar. Y luego después de eso, tragar y tragar. Otra vez volviste a la rutina y a la vida normal, solo por estar callándote la puta verdad. Última. Déjame que detenga lo que tú me dirías, porque desde mi punto de vista es mera hipocresía. Tragar y tragar es lo que dice el nigga. En mi barrio hay gente que solo come una vez al día. ¡Tiempo! Le dice el hombre. ¡Qué mierda! Y ahora quiero que... Ahora Dexo pasa. Quiero que pase Saker, banda, como dupla del Dexo. El Dexo Juan. Son 2-2-4. ¿Viste cómo, no? Ponme ese beat, por favor. No. Banda, me voy a tatuar la frente. Me vas a hacer un Jordan. A todo el equipo aquí. Manos arriba y abajo, gente. Como dice, como va con la gente. Y se la damos en 3, 2, 1. Yo no me espero a preguntarle, empiezo yo por mis huevos. No le hago como tú, empezabas tú, pero bueno. Espero que lo entiendas, negro. Esa es la diferencia entre un ayudante y un compañero. Entre el ayudante y un compañero, tú a todos tus amigos siempre los has considerado para eso. Así que para ellos no les pongas pretexto. Tú eres lo que eres, un simple puto ego. Un ego en la alacena, un ego que lleva siempre en el alma y siempre quema. Vamos a decir que yo gano con mi rap dilemas. Me siento el payaso y gané con el más joven de esta escena. Ganaste con el más joven de esta escena, pero Lobito no estaba a tu lado, así que eso no cuenta. Porque para empezar, hijo de perra, tienes que saber infravalorar a todos los que se cierran. No dices nada, eres contradictorio. ¿Sí? Porque dices un recurso y luego dices otro obvio. Ese es el problema que tienes, tonto, y no se llama ego, te lo enseño. Se le llama amor propio. ¿Se le llama amor propio, mi hermano? El egoísmo es quitarle la comida a otros que te han amado. ¿A poco sí? ¿A poco sí? Te sientes hoy muy verga solamente porque te valoran en el free. Porque te valoran en el free, al chile que arrojas. Mi alma, mi familia es que en ropa. Te voy a ganar y junto con toda mi tropa. Tú eres asesino. No solamente porque nunca cambias de ropa. Sí, obviamente que sí, yo vas a ganar. Solamente con Dexo de dupla podrías igualar. Mi nivel para un freestyle no puedes igualar. Pero superarme, puta, jamás te saldrá. ¡Tiempo! Un fuerte aplauso para este primer round. Y jueces, quiero el veredicto del primer round. Así que jueces, denme el veredicto a la cuenta de 3, 2, 1. Tenemos... Se la lleva Dex al primer round. Vamos con el segundo round. Cuando piensa dice puras pendejadas. Creo que esto va a ser kickback. ¿Quién pregunta primero? El que terminó, güey. O sea, yo le pregunto primero, ¿cuántas preguntas son? Son 6, güey. Son 6 preguntas. R pregunta y Dexo responde. DJ, quiero ese beat, por favor. Ese beat, DJ. DJ Yagi Rap. DJ. Marranac. De arriba abajo, gente. De arriba abajo, de arriba abajo. Como dice, y se lo damos en 3, 2, 1. Pregunta. Oye, Dexo, ¿qué se siente estar ahí con los grandes? Algún día deberías acompañarme para que no tenga que contarte, pero se siente como cuando por primera vez besaste. Imagínate, carnal, que no te tiran a lo mismo cada vez que ellos los vas a enfrentar. Y tú también imagínate, carnal, que no te pasas de tu patrón y me dejas rapear. Lo siento, perdón.
pregunta, no seas mamón. Me hubieras preguntado si te perdono y después de eso yo de huevos te hubiera dicho que no. ¿Entonces me siento infravalorado? Pues creo que sí, todos en algún momento dado. Ese güey también se sintió infravalorado, pero a cambio hizo la mejor liga del estado. ¿Y el algo que te ha dado? Un chingo de feria con la cual yo he tragado. Visualizaciones que nadie más me ha dado, pero ustedes nada más son buenos para estar reclamando. Entonces eres bueno para batallar. Claro que sí, esa es la mera verdad. Yo no soy feca, el respeto se da. Otra cosa es como persona el güey me caiga mal. Entonces ya tienes para improvisar. Toda la vida lo podría hacer y rimar, porque es lo que amo de verdad. Improviso tanto que ni me pienso las respuestas para mi mamá. Pregunta, ¿tú te piensas cuando peleas? La verdad no, solo reacciono con ideas. Emocionalmente reacciono con un impulso y eso ocasiona que yo contacte ese buzo. ¿Por qué contactas buzos? Es que iba a decir abuso, lo recluso, pero bueno, sé que eso lo usas como recurso porque es la única manera de que lo tomes como uso. ¿Qué tomo como uso? Todo lo que digo y por eso de ti me río, porque tienes que tomar mis ideas, mi amigo, y puedes decir que tan solo el freestyle es mío. ¿Por qué te ríes de mí si yo me río contigo? Porque simple, yo soy tu amigo. Así que no te pongo excusas, porque yo sé que tarde o temprano estaré con las grandes. ¿Las grandes cuánto miden? Demasiado, creo que son tablas y posiciones. En las que has estado carnal, pero solo tú me vas a clavar. Última pregunta. ¿Por qué tus amigos no te dejan rapear? Porque son pendejos y no llegan a la final. Simple y sencillamente, carnal, tiene que criticarme a lo que no saben usar. ¡Pinche vato! ¡Se nos dijo un rato, tíquen! ¡Y juez! ¡Quiero el veredicto a la cuenta de 3, 2, 1! ¡Se la lleva Dexon!